Se nos ve bien, sí. Bien. Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal Hola. estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión especial de La Sonrisa del Brujo, de esta aventura que estamos jugando de Star Wars. He visto que la gente lo preguntaba por ahí. Estos son historias aparte que estamos tratando, que estamos tocando para ver un poquito el trasfondo de nuestros personajes. Y ayer le tocó a Quaidavos y hoy, por cuestiones de calendario, podíamos, así que vamos a explorar el trasfondo de Urika, que fue la segunda en la votación de Twitter, si no recuerdo mal. Así que por ahora sigo cumpliendo con mi palabra de hacer caso a la votación de Twitter. No sé ya los dos siguientes, pero bueno. No tengo mucho más que decir, así que voy a empezar a presentar a estos dos pedazos de jugadores que me acompañan hoy. Y por cuestión de decoro, a la primera persona que quiero presentar es a nuestro invitado, Jacintio. Es la segunda vez que compartimos mesa, pero yo creo que esta es especial porque, joder, tío, ¿qué es Star Wars? Esto es muy gordo. O sea, es lo que estábamos diciendo justo antes de que empezáramos. Había muchas ganas de Star Wars, había muchas ganas de cositas futuristas. Y yo estoy encantadísimo de que me hayas propuesto estar por aquí, mucho más de hacer de maestro Jedi, que para mí es un honor y un gustazo, vamos, enorme. Que menos que seas maestro Jedi, ya que de forma directa o indirecta eres, por así decirlo, nuestro papi del rol. Y vamos a presentar. Bueno, a Sara ya la conocemos, pero bueno, ¿qué tal, tía? Muy bien, doblemente nerviosa porque quiero que se vean ya cosillas de Eureka así más. Con más intríngulis y luego estoy nerviosísima porque jo, llevo mucho tiempo esperando a jugar con Jacin, pero mucho ya. Así que ansiosa. Pues nada, gente. Bueno, el spam, siempre se me olvida el tema del spam. Jacin lo podéis encontrar en Salvación de Carisma, sobre todo para YouTube, que sé que donde más seguís esto es en YouTube. Vamos a dejar por abajo los enlaces al canal y todas esas cosas para que podáis seguirlo. Y si quieres decir algo, tío, antes de arrancar. Pues que estamos en Salvación de Carisma. Ahora mismo estamos en parón de la campaña principal de Dungeons, pero estamos haciendo una cosa chulísima de VHS, ambientación ochentera a tope, con Dani como máster, que está siendo una maravilla de referencias y de hitos ochenteros. La gente está muy a tope con todo esto. Vamos a tener un montón de cosas de Alien y de Predator en la próxima, así que yo me pasaría por aquello de sufrir a gusto. Ni confirmo ni desmiento de que Dani me ha invitado a alguna sesión. No sé si la siguiente o la siguiente de la siguiente. Pero bueno, Spoiler. no quiero adelantar nada. Que sé que si Dani ve esto me va a matar. Es que no podía aguantarme más. Pues nada, gente, vamos a empezar. La sesión anterior o el trasfondo anterior que tocamos, que fue el de Quai, nos retrotrajimos a, no sé, quizá 15 años antes de la campaña que estamos jugando, de la aventura que estamos jugando. Aquí nos vamos a retrotraer bastante menos, bastante menos. Nos vamos a retrotraer quizá un par de años. Así que vamos con ello. Voy a poner un poco de música y me confirmáis si está muy alta, muy baja, lo de siempre. Se escucha bien, ¿verdad? Un pianito. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar de la siguiente manera. Y es con una imagen. Con una imagen aérea. Una imagen aérea en la que vamos a ver desde muy arriba, desde muy en lo alto. Esa megalópolis, esa ciudad gigantesca que es Coruscant. Vamos a ver cómo el inmenso sol empieza a salir por el horizonte y vamos a ir siguiendo los primeros rayos del sol a gran velocidad por las calles de la ciudad. Vamos a ir volando, evitando naves a un lado y otro. Vamos a ir callejeando por la ciudad hasta llegar a una inmensa plaza. Una plaza diáfana, una plaza que tiene, a modo de decoración, árboles diseminados, muy separados unos de otros, porque es a la vez una plaza y es al mismo tiempo una especie de pequeña muestra botánica del círculo o del núcleo de la galaxia. Hay árboles de todo tipo y entre ellos vamos a ver un árbol que ya hemos visto anteriormente, un inmenso arbolac. Este árbol, de hojas de un
fuerte color verde. Se mece con la brisa de la mañana y vamos a ver cómo las hojas de sus ramas se empiezan a agitar y de todas ellas, quizá una, se desprenda y esa hoja empiece a alzar el vuelo, movida por alguna corriente de aire. Vemos ese movimiento errático, esa vuelta y esa revuelta de la hoja mientras va ascendiendo y debajo suya y cerca de esta plaza lo que tenemos es una inmensa escalinata. Una inmensa escalinata que esta hoja va a ir sobrevolando. Una inmensa escalinata que está custodiada por cuatro inmensas estatuas, que son las estatuas de los cuatro maestros, que fueron los maestros Jedi que levantaron el templo Jedi en Coruscant. Y nuestra hoja va a ir, como digo, sobrevolando estas cuatro estatuas y va a sobrepasar los muros del templo. Vemos como en un patio interior hay movimiento. Hay gente ataviada con las típicas vestimentas de los Jedi, maestros, caballeros, damas, padawan, de todo tipo. Hay mucho movimiento. De hecho, nuestra hoja va a ir sobrevolando este patio interior hasta algún punto algo más apartado. Un punto un poco apartado del patio, donde quizá haya una fuente, haya un pequeño laguito, con un ligero hilo de agua, una cascadita muy, muy fina. Y vamos a ver cómo el reflejo de una Padawan Jedi se ve totalmente distorsionado cuando este espejo de agua cristalina recibe el impacto de nuestra hoja y se posa en mitad del estanque. Esa Padawan es muy distinta a la Padawan a la que estamos acostumbrados a ver en las sesiones de la sonrisa del brujo, Urika. Sí, en cierta manera sí, claro. Han pasado solo 2 años, pero ha habido cosas importantes entre medias. La vemos allí sentada, delante de esta fuente. Las ondas del agua son casi continuas. Vemos cómo siguen un patrón que se ha visto roto cuando esa hoja se ha posado en las aguas. ¿En qué está concentrada Urika? Urika está intentando dejar la mente en blanco y cuando ella deja la mente en blanco, pues tiende a pensar en cuando era un poco más, cuando era una niña en Miralán y su padre la entrenaba junto con su hermana, la enseñaba a meditar, o cuando su madre la entrenaba junto con su hermana y las enseñaba a luchar, a la danza miralana y todas las costumbres que tenían por allí. Y piensa eso, piensa un tiempo quizá un poco mejor, cuando la brecha con su hermana todavía no era tan grande. Pues te vemos allí sentada, mirando tu reflejo en las aguas. Te vienen a la cabeza, escuchas las voces de maestros, escuchas las enseñanzas, escuchas historias sobre el bien y sobre el mal, mientras tratas de poner la mente en blanco. ¿Y consigues concentrarte o no consigues concentrarte? Sí, digamos que como estás bastante acostumbrada desde pequeñita a meditar, hay pocas cosas que consigan sacarla de ahí. Y ahora está bastante concentrada. Urika está allí sentada, muy concentrada. De hecho, parece que es ajena a todo el ajetreo de la plaza, de todo este patio
interior del templo Jedi en Coruscant. Vemos gente despidiéndose, vemos gente cogiendo macutos, mochilas y dirigiéndose hacia el exterior, hacia esta gran plaza de Coruscant que hay justo enfrente del templo, como esperando para embarcar. De entre toda esta gente, en algún momento vamos a ver cómo aparece por allí una figura que para nosotros nos es extraña, pero que para Urika es bastante familiar. De hecho, vamos a ver en un tiro de cámara cómo tenemos de frente a Urika y aparece por detrás la figura de su maestro, la figura de Dergo. Cuéntanos, Dergo, un poco, ¿qué haces aquí? ¿Qué has venido a buscar de Urika? Dergo tiene un objetivo. Tiene algo que hacer. Y es algo extremadamente urgente y que seguramente le aparte de su padawan en breve. En muy breve. Dergo es muy consciente de que el camino de su aprendiz no ha hecho nada más que empezar. Que tiene que superar aún muchos obstáculos. Obstáculos que sobre todo se interpone ella misma. Y digamos que ha venido en un autoimpuesto intento de dejar lo mejor posible el camino para su aprendiz. Porque tiene un muy mal presentimiento acerca de lo que está por venir. Urika, notas detrás tuya la presencia de Dergo. De hecho, pregunto, ¿llevas mucho tiempo bajo la tutela de Dergo? No sé, supongo que al poquito de que los Jedi vinieran a por mí y a mi hermana, a por mí y a por mi hermana a Miriala. O sea que llevamos unos cuantos, no son muchos años, pero bueno, la vida de un joven pues es media vida, al fin y al cabo. Pues como digo, lo notas detrás tuya. No sé si Dergo interrumpe la concentración del aprendiz o si es ella la que, al notar su presencia, girará la cabeza. Yo espero. Me acerco. Me quedo a escasa distancia, apenas 15-20 centímetros de ella. Detrás, de pie, esperando. Observo un poco a mi alrededor, tanto el ajetreo de la plaza, como esas pequeñas ondas que describes en ese pequeño laguito, en esa fuente improvisada en el patio interior. Observo la pequeña hoja que aún bailotea sobre el agua. La elevo con un pequeño gesto, empleando la fuerza. La atraigo hacia mí, volando muy, muy despacio, muy levemente, y la recojo con la mano extendida y simplemente espero a que Urika termine de meditar. De hecho, llega un momento en el que si veo que tarda demasiado, me siento junto a ella, tal vez un poco por detrás, y comienzo a meditar yo también. Urika, con los ojos cerrados, se da cuenta de la presencia de su maestro y dice, maestro Dergo, todavía sigues comprobando si mi postura es la correcta. Ya lleva muchos años. Tu postura era muy correcta ya al principio. Solo intento que perfecciones aún más lo que ya puedes hacer. Y con el leve gesto dejo que la hoja vaya flotando hasta ponerse delante de ella. Urika coge la hoja también intentando utilizar la fuerza, cuesta un poco más que a Dergo obviamente, y la hace elevarse un poquito así, meciéndose con el viento. ¿Qué ocurre fuera, maestro Dergo? ¿Por qué todo ese ajetreo? Naves, el espacio puerto,
Gente que va y que viene, que llega al templo, que busca consejo y que sale de Coruscant en misiones que le alejan de lo que preferiría estar haciendo. No tengo un buen presentimiento. He intentado meditar un poco, pero ahora sigo sintiéndolo. Existe una gran conmoción en el universo. Son tiempos duros, eso ya lo sabes. Tengo que partir. Seguramente hoy mismo, al anochecer. Y antes de irme, quería darte una lección. Pequeña, no te preocupes. Vaya, eso suena una despedida demasiado larga. No sé cuándo podré volver. Pero ¿quién? ¿Cómo terminaré mi formación? Todavía me queda mucho por aprender. No estoy preparada para que te marches. A mi regreso, sin duda, haré, como siempre, todo lo posible para que continúes explorando todo lo que, entre tú y yo, creo que ya sabes. Está bien, entonces seguiré practicando las enseñanzas. ¿Y qué es? ¿Qué me tienes preparado? Hace mucho que no exploramos esa faceta social que debemos tener de cuando en cuando. Faceta social. Veo por esa cara que estás tan a gusto como yo en ese tipo de situaciones. Así que no te preocupes, mi joven aprendiz, que creo que en este camino ambos aprenderemos algo. Me gusta sentir a la gente, sentir sus emociones, pero no estoy demasiado cómoda interaccionando con ellos, creo. Bueno. ¿Sabes? Tampoco hace falta que lo disfrutes. Es cuestión de que lo aprendas. Bueno, está bien. Lo haré lo mejor que pueda, supongo. Dergo se levanta, se limpia ligeramente el polvo de la túnica. Cuando quieras. Eurika se levanta de un salto y vamos detrás. Vemos cómo os levantáis. De hecho, esta paz que transmite tu maestro contradice o contrasta con el ambiente ajetreado que hay alrededor, pero quizá cuando se te asignó este maestro se hizo en función del potencial que se te veía, o quizá lo aprendiste de él, no lo sé. Pero ver a los dos, aprendiz y maestro, pasear tranquilamente en mitad de este barullo contrasta mucho, es una imagen bastante llamativa y posiblemente sea de las últimas imágenes que recuerdes de tu maestro en el futuro. Esa pequeña isla de paz en mitad de un océano en plena tormenta. Poco a poco nos vamos encaminando hacia el interior del templo Jedi. Vamos cruzando una serie de pequeños salones interconectados por pasillos de piedra, cubiertos en algunas secciones por una especie de tapices, de alfombras, de un rojo intenso. Es algo que a Dergo no le hace demasiada gracia, implica una cierta preeminencia de los lugares a los que dirigen esos pasillos. Le gustaría que fuera todo ligeramente más sobrio, pero aún así no tiene más remedio que seguir los caminos que marca el interior de la estructura del templo Jedi. Llegamos a una pequeña sala, es una especie de sala de té, poco más o menos, con varios sofás mullidos, apartados en los rincones, un gran ventanal que da al exterior de Coruscant, donde ese sol del amanecer se levanta en el horizonte y deja que algún que otro rayo permee en la habitación y le inunde con ese tono amarillento, cálido, que de nuevo vuelve a transmitir una cierta paz en todo el barullo que dejáis atrás en los caminos de los pasillos internos del templo Jedi. En el interior de esta sala hay una mesa, no especialmente grande, pero sí dispuesta con infinidad de avituallamiento. Todo tipo de viandas para un desayuno ciertamente copioso.
unas cuantas teteras, unas cuantas tazas, bastantes platos repletos de fruta, de comida. Y en el extremo más opuesto de esta mesa, que está más alejado de la puerta, veis a una mujer. Una mujer entrada en años, cerca de los 60, 70, algo regordeta, con una túnica grisácea, con bastantes decoraciones a modo de nubes y de soles bordados en las mangas de la túnica, en los propios bordes del cuello de la misma, el pelo canoso recogido en alzado moño repleto con infinidad de broches, de agujas, de metales a cada cual más brillante y más exótico. La mujer se levanta cuando ve entrar a Dergo y a Aurica. Esta mujer se incorpora de una de las sillas donde estaba sentada. Os mira y sonríe. Así que es ella. Así es. Me alegro de que hayáis llegado tan pronto, señora Tariolis. Tenía la mañana bastante desocupada. Me alegra ver que se te ha asignado un aprendiz tan educada. A mí también, sinceramente. Maestro, ¿quién es? Condesa Tariolis, le presento a mi aprendiz, Aurica. Aurica, ella es una de las máximos representantes del planeta Bespin. Una casa comerciante, negociadora, prospectora, si no recuerdo mal, de gases y de metales del núcleo. Y sin duda, no esperaba encontrarnos a nosotros aquí. Pero creo que el cambio ha sido para bien. ¿No es así, señora? Por supuesto, por supuesto. Pero creo, Dergo, que olvidas el título más importante. Nimiedades, señora. Nimiedades. Soy Tariolis, la madre de Dergo. Y Aurica hace una reverencia perfecta, lo más perfecta que puede. Condesa, es un honor. Quiero decir, es alucinante, perdón, es impresionante conocerla, señora. El placer es todo mío. No sé muy bien cómo son los protocolos aquí en los salones del Templo Jedi. ¿Tengo que deciros que os sentéis o tomáis asiento por vuestra cuenta? Por favor, actuaremos nosotros como anfitriones. Siéntese. Vuelve a sentarse en la butaca donde estaba sentada. Aurica, por favor. Aurica se sienta en el lado que le corresponde. Y había juegos de té o algo así, creo que había. Vale, pues en ese caso, con la fuerza le va a acercar una tacita y va a coger una tetera y le va a echar un poquito de té. He de admitir que es una habilidad bastante útil. Todavía recuerdo la primera vez que Dergo hizo algo así, menudo susto nos dio. La condesa es algo reticente a contemplar el uso de las artes Jedi. Considero que es una ventaja mal otorgada. Quiero decir, no me malinterprete, jovencita. ¿Por qué a unos se les concede ese don y a otros no? Eso nos hace distintos desde el día del nacimiento. Creo que he perdido la voz más de una vez y de dos intentando explicar que eso no es cierto. En cualquier caso, no es el motivo por el cual esta reunión se ha de llevar a cabo. Sé que la dama Tasho era quien
debía reunirse con vos, pero le he pedido este pequeño favor. Apenas nos llevará unos minutos. ¿Tenías especial interés en volver a ver a tu madre? No exactamente. Lo suponía. Por favor, acércame a uno de esos pasteles. Lo coge, no sin reticencia. Tranquila, señora, no se preocupe. Mis padres también se sorprendieron un poco cuando la fuerza despertó en mí y en mi hermana. Pero bueno, a todos acostumbrados. Eres Mirliana, ¿cierto? Sí, señora. Yo pensaba que la gente de tu pueblo era más... ¿cómo decirlo? Receptiva con este tipo de cuestiones. Quizás sean menos duchos en cosas de la civilización más avanzada. Ya sabes, complicadas redes comerciales, acuerdos políticos importantes, pero sentís una conexión profunda. Sí, señora, no me malinterprete. Quería decir, bueno, al fin y al cabo, somos pocos los que se nos concede este don, y para mis padres fue, en cierto modo, una gran satisfacción, pero por otra parte, bueno, ya sabes. Creo que la parte de la satisfacción en algunas familias se omite. Y Dergote sonríe. O sea, gira la cabeza para darle un poco la nuca a su madre y te sonríe a ti. ¿Qué tal se encuentran mis hermanos? Bien, bien. Otario está terminando sus estudios en la Academia Política. Y Tasha se encuentra ahora mismo, si no recuerdo mal, en algún tipo de viaje con, ya sabes, para cerrar acuerdos comerciales con Corellia. Pero no hemos venido a hablar de tus hermanos, ¿verdad? En realidad, y hasta cierto punto, lo cierto es que sí. Soy todo oídos. ¿Recordáis la primera vez que se manifestó la fuerza en mí? Por supuesto, ¿cómo no recordarlo? Eras muy pequeño, ¿qué tenías? ¿6, 7 años? No lo recuerdo bien. 6 años. Menudo susto nos diste. ¿Qué sucedió, señora? Si no es mucho preguntar. Estábamos cenando tranquilamente y una discusión con su hermano. Ya sabes, Dergo es el hermano mayor de la familia y una discusión con su hermano pequeño hizo que la silla terminase en la otra punta de la sala y el muchacho no podía ni levantarse. Se quedó pegado a la silla como si lo estuviese sujetando. Urika, al escuchar esto, se queda muy impactada y, bueno, digamos que no sabe qué decir y se queda un poco ausente. Como puedes imaginarte, nadie nace sabiendo. Pero aquella silla, aquel momento de tensión con Otario, tenían un detonante previo. No pretendo justificarme. Eso jamás. Solo pretendo que puedas tener algo de contexto. Aunque seas el hermano mayor, llevándote tan poco tiempo con el resto de tus hermanos, podríamos decir que es básicamente como si aquel principado de niños tuviese una guerra constante por ser el más alto, el más rápido, más fuerte, el más inteligente, el más listo.
A Otario le gustaba mucho. Creo que si está en la Academia Política le sigue gustando mucho ser el mejor. En todo, siempre. Madre, aquella no fue la primera vez que la fuerza se manifestó. Aquella fue la primera vez que padre y tú fuisteis conscientes de que la fuerza se había manifestado en mí. ¿Y cuándo fue la primera vez? Aquel mismo día, por la mañana, Otario decidió que era buena idea echar una carrera. Ya sabéis, en el patio, de un árbol a otro, lo que solíamos hacer todas las mañanas. Otario empezó a correr. Se dio a sí mismo la instrucción de salida antes de que yo siquiera estuviera preparado. Aquello fue injusto. Y no debió ocurrir lo que ocurrió. Pero Otario tropezó. Misteriosamente. Y cayó al suelo antes de llegar al árbol. Obviamente yo llegué antes que él. Aquella rozadura en la rodilla fue el más que suficiente para que, aparte de lágrimas, la ira acudiese a él. Nos peleamos. Me insultó. Pero yo era el hermano mayor, así que encajé los golpes y callé. Wow, maestro, jamás, nunca me habías contado eso. Para mí es terriblemente familiar. Como ya te dije en alguna ocasión, hay un tiempo para cada cosa y una cosa para cada momento. Creo que este era el momento para que supieras algo más acerca de, bueno, de aquel que en teoría tiene que guiar tus pasos, aquel que tiene que poner un horizonte en tu desarrollo como Jedi, ya no como Padawan. Mi madre aquí presente concibió que la mejor manera de apaciguar los ánimos era contactar con el templo Jedi, recién creado en Bespin, y casi de manera automática vi como todo lo que me rodeaba desaparecía y era reemplazado por las costumbres que tú ahora ya conoces. Es increíble lo unidos que están nuestras vivencias. No, nunca había sido consciente de ello, maestro. ¿Tú también peleabas constantemente con tu hermano? Bueno, mi familia solo fuimos dos. Mis padres solo tuvieron dos hijas y en Mirial a las mujeres no nos espera un futuro muy prometedor, que digamos, señora. Y bueno, siempre hemos tenido ciertas rivalidades, sí. Parece ser que todos los hermanos están destinados a comportarse de la misma manera. Da igual que vistan la túnica Jedi o que vistan una toga política. Se crea un silencio tenso entre los tres. La dama Tariolis se encuentra incómoda. Siempre ha estado incómoda en presencia de su hijo mayor. Pero mientras más cerca está del templo, más obvio le parece que lo que hizo era la mejor de las opciones. A fin de cuentas, no deja de ser una madre y quiere lo mejor para sus hijos. El resultado fue muy, muy similar a lo que ella buscaba, aunque para Dergo no lo sea. De hecho, posiblemente esa tensión, ese silencio tenso,
ya lo hayas visto más veces en ella, cuando al fin y al cabo no deja de ser una persona que no termina de entender muy bien qué es lo que le pasa a su hijo. Úrica, ¿me puedes hacer un favor? Claro, maestro. Voy a buscar a la dama Dasho. Debería estar en uno de los grandes salones. ¿Puedes pedirle que venga? Sí, maestro. Úrica se dispone a salir. Pero antes de seguir andando, cierra la puerta y se queda un leve segundo esperando, escuchando al otro lado. Escuchas voces amortiguadas. Hazme una. Vamos a tirar una vez. Que menos que tirar menos una vez. Una tirada de percepción. De percibir. Y me cuentas cuál es el resultado. A ver si llegas a escuchar algo o no. Pero no tenía ni abierta la ficha. Ya, ya lo suponía. Pues un 1. Un 1. Tienen voces amortiguadas. Vamos a decir que quizá escuches el arranque de una conversación, simplemente escuchas a la dama Tariolis diciéndole a su hijo. Y dices que es uno de los padawans más equilibrados que has tenido nunca. ¿Cómo funciona eso? Hay que saber mirar. Hay que saber ver. Y hay que ser muy consciente de que, aunque algo atenace a un ser vivo, la fuerza siempre es un camino para romper esos grilletes y para liberarlos. Úrica es muy capaz de esgrimir la fuerza para deshacerse de esos grilletes. Solo tiene que ser consciente. Menos mal que le ha conseguido un futuro, aunque sea este futuro. Tu orden. Allí en su planeta, tengo entendido que son casi salvajes. Son solo otra manifestación de la fuerza en una forma de vida. ¿Quiénes son más salvajes? ¿Ellos que viven con los dictados de una naturaleza sencilla? ¿O los que nos empeñamos en darle mil y una vueltas a cada uno de nuestros propósitos más ocultos o más evidentes para trastocarlos a nuestra voluntad? Creo, Dergo, que no quieres escuchar mi respuesta. Temo, madre, que ya la conozco. Y eso es lo que escuchas al otro lado de la puerta. Úrica acaba de vivir muchas sensaciones, recuerdos que tenía bastante enterrados de antes de su llegada al templo Jedi, y cierra los ojos y ahora mismo solo puede ver como con mucha oscuridad, ve a su hermana gritando y una sensación de rabia horrible que la quema por dentro, y antes de ir a buscar a la dama, como le ha dicho su maestro, tiene que sentarse, tiene que gastar unos minutos para serenarse, porque ahora mismo no puede, le han sobrecogido demasiadas sensaciones. Sí, porque al fin y al cabo el pasado que te está contando tu maestro no es, con sus matices, pero no es tan distinto al pasado de Úrica y la relación que tiene con su hermana. Podemos decir que te paras unos minutos en esa fuente. Puede ser quizá el rincón favorito de Úrica en el templo. Al amparo, a la sombra de la torre del Alto Consejo. Y en un rincón apartado de la plaza, de este patio, que cada vez está más vacío, porque la gente se está congregando a la entrada del templo. Pasan unos minutos en los que tratas de serenarte, de poner en orden tus ideas. Y cuéntame, ¿qué sucede, Úrica?
A Aurica le cuesta muchísimo esta vez mantener la calma, concentrarse, dejar la mente en blanco. No dejan de venirle imágenes entrecortadas porque realmente ya no recuerda muy bien qué pasó. Es uno de los primeros recuerdos que tiene del uso de la fuerza, pero no, ahora mismo no lo ve con mucha claridad. Y de repente aparece la imagen de su padre diciendo que se tranquiliza, que se tranquilice, que respire, que no está bien lo que acaba de pasar, y lo consigue. Consigue mantener la mente en blanco, serenarse y cumplir con la orden que le ha dado el maestro Dergo, a buscar a la dama. ¿Dónde se encuentra la dama? ¿Yo? Uh-huh. Ah, pues supongo que tiene un sitio de donde se reúne y frecuentemente, y pues dado el ajetreo que hay ahora, se piensa que es donde debe de estar ahora mismo, en la sala de reunión. Sorteas en los pasillos a maestros, a caballeros, a damas, a padawan. Los vas sorteando, vas con cierta prisa, has perdido ya tiempo en el patio, hasta llegar a una pequeña sala con una mesa que casi abarca tanto como la sala. En el centro de ella hay un pequeño pollete para apoyar algún tipo de holocrón, algún tipo de mecanismo con el que quizá dibujar hologramas, quizá mapas estelares. La sala está decorada con una serie de cortinas de tonos dorados, de tonos cálidos, que hace que ese aura de majestuosidad del templo se vea multiplicada. Y allí se encuentra la maestra, donde dabas por hecho que estaría, quizá hablando con alguien. Esperas pacientemente a que termine de hablar, se da la vuelta y te mira. ¿Sí, Eurica? Mi señora, necesitamos que venga con nosotros, conmigo y el maestro Dergo, si es posible. Oh, por supuesto. ¿Dónde se encuentra? Sígame en la sala, un poco más adelante está. Bien. Empiezas a seguirte por los pasillos. Mi señora, ¿qué se debe todo este movimiento de gente, este ajetreo? ¿Deberíamos preocuparnos? Verás, Eurica, has debido fijarte en la cantidad de hermanos y hermanas que están abandonando el templo estos días. Es por orden del Consejo. Se necesita la presencia de muchos de los nuestros en muchos lugares de la galaxia. Ahora mismo el Concilio Oscuro ha movido ficha. Tiene uno de los ejércitos más grandes que se haya visto en mucho tiempo y la República está totalmente desbordada. Se requiere la presencia de mi maestro también. Y de la tuya misma, si tuvieses más edad. ¿Y qué será de los que quedemos aquí? Debemos estaréis ir a otro sitio. Estaréis a salvo en Coruscant. Estaréis a salvo. Está demasiado retirado del frente como para que haya ningún tipo de problema. Cuando todo se normalice, los maestros volverán y todo volverá a la normalidad. Pero mientras tanto, vuestro entrenamiento quizá quede relegado en una especie de... en una especie de letargo. Si son los designios de la fuerza, no veo otro camino. Ella sonríe. Hasta que llegáis a la puerta de esa pequeña sala de reunión donde estaba Dergo con Darioris. Ves como la maestra llama a la puerta. La puerta se abre y al otro lado está ambos, Dergo y Darioris. Maestro Dergo. Dama Dashu.
Desgo se levanta en el momento en el que la dama entra. Hace una leve reverencia. Casi está a punto de hacer que su madre no se levante. Como un gesto tal vez reminiscente de aquello que le enseñaron en el tiempo que estuvo viviendo en su casa. Una pequeña concesión para con su madre. Debemos irnos ya. Gracias, dama Tacho. Ha sido una conversación muy necesaria. El placer es todo mío. ¿Ves que le cuesta un poco a la dama Tariolis pronunciar esas palabras? Mira, Urika, ha sido todo un placer conocerte, joven. ¿Cuándo dices que partes, hijo? Supongo que miro por la ventana para ver si el sol ha ascendido mucho. Creo que muy breve. Escúchame, piensa dos veces las cosas antes de actuar. Y puede que no haya sido la mejor madre del mundo. De hecho, estoy seguro de que no lo he sido. Pero quiero que sepas que aunque nunca he terminado de entender muy bien todo aquello que te rodea, lo he intentado hacer lo mejor que he podido. Agacho la cabeza, le ofrezco un saludo. Voy a abandonar la sala junto con Urika. La empujo levemente con la mano en el hombro para que salga un poco por delante de mí, dejando a la dama Tasho y a la dama Tariolis detrás. Y cuando voy a cerrar la puerta, me giro para mirar al interior. Le dedico una última mirada a mi madre. Lo sé, mamá. Y cierro la puerta. La puerta se cierra, dejando a la dama Jedi y a tu madre al otro lado. Y os quedáis solos en el pasillo. ¿Cómo te encuentras, Urika? Bien, señor. ¿Por qué? ¿Qué lo pregunta? Preguntarle eso a tu maestro. Ya lo sé. Sensaciones, maestro. No sé, no sabría explicar. No sé de dónde vienen ni qué me quieren decir, pero es una sensación extraña, terrible. No había sentido nunca eso, pero quizá, no sé. Quizá no tenga importancia. Comenzamos a andar de camino de vuelta a las plazuelas que hay en el exterior del Templo Jedi. Conozco muy bien esas sensaciones, esos sentimientos. Rechazo, miedo, ira, envidia. Con cada una, Urika agacha más la cabeza. Como si le pesaran muchísimo. Cuando te ve agachar la cabeza, según va andando en paralelo a ti, te coloca la mano debajo de la barbilla y te la levanta. No, Urika. No podemos permitir que esos sentimientos nos hundan. Debemos utilizar esos sentimientos para crecer. Pero maestro, ya lo hemos hablado más veces, pero aún hoy, cuando la sigo viendo, siento esa rabia, siento sensaciones que no debería sentir hacia una hermana y no sé cómo librarme de ella, si me preocupa convertirme en algo que no quiero ser.
Acompáñame hasta el árbol. El gran árbol de la plaza. Esos sentimientos que tienes. Todos, absolutamente todos los seres los sienten, los tienen, son parte de estar vivo. Es parte de pertenecer a la fuerza. La fuerza no es solamente luz, no es solamente paz y sosiego. La fuerza es lo que envuelve todos los seres vivos. Y nos guste o no, y agacho la cabeza para ponerla justo a tu altura, y le guste o no al resto de gente, también esos sentimientos y esos pensamientos forman parte de la fuerza que fluye en todos nosotros. Pero esos sentimientos, maestro, no nos acercan al lado oscuro, no nos hacen más frágiles y más débiles. Nos hacen ser vivos. No existe absolutamente nadie en toda la galaxia capaz de desprenderse de esos sentimientos. ¿Acaso crees que un maestro Jedi, cuyo padawan haya sido asesinado en un campo de batalla, no siente ira, frustración, rabia, deseo de venganza? Claro que sí, porque está vivo. Sería inhumano no sentirlo. La cuestión es cómo lo sientes. ¿Y qué hacen ellos, mi señor, para librarse de esa sensación o por lo menos para controlarla? No la soporto, me quema. Tienes que aprender a canalizar todo ese sentimiento hacia algo positivo. Tienes que elevarlo. Que la ira se convierta en fuerza de voluntad. Que la venganza se convierta en justicia. Que la envidia se convierta en admiración. Sí, maestro, lo intentaré, pero me parece la enseñanza más difícil quizá que haya tenido delante. No es un camino que se recorra en un solo día. Y muchos te dirán que no es un camino que se recorra en una sola vida. Yo aún no he conseguido olvidar ni perdonar del todo a mi hermano. ¿Cómo se hace para perdonarse a uno mismo, maestro? Eso es lo que más me pesa, creo. Ser consciente de que necesitas ese perdón es un primer paso. Un firme primer paso en el camino hacia dominar todo aquello que te asusta ahora, pero que sin duda dejará de asustarte cuando crezcas en la fuerza. Observa el gran árbol. Es descomunal, es una especie de araucaria muy, muy vieja, riquísima, traída desde un planeta muy lejano para que crezca aquí. Observa sus ramas, fuertes, robustas, frondosas. Mira, aquella de allá arriba. No hay una rama más fuerte en todo el árbol. Ni más resistente, ni más llena de hojas, de ramas, de vida. El árbol es la fuerza. Cada uno de nosotros es una de esas ramas. Sin duda, todas las pequeñas ramitas que hay alrededor pueden tenerle envidia a esa gran rama, a ese sustento formidable, a esa raíz enorme que puedes ver intrincada en el suelo, entre las baldosas, más allá de la superficie. Pero nada de todo ello viviría sin la fuerza, sin el árbol en sí. Es aquella ramita, frágil, débil, pequeña, con apenas 4 hojas. Es tan importante para la fuerza como lo es la más grande. Y no creo que pueda tenerle envidia al resto de sus hermanas.
Eurika cierra los ojos y parece que por fin, después de haberse encontrado de repente con todos esos nuevos recuerdos, pues vuelve a estar en paz, en calma otra vez. Gracias, maestro. Es siempre un placer escucharle. ¿Sabe? No me des las gracias. No es cuestión de gracias. Pero me promete que volverá, ¿verdad? Sin duda haré todo lo que esté en mi mano para hacerlo. Me gustaría mucho acompañarte en el resto de tu camino. Me asusta bastante lo que puedo llegar a hacer si... No sé, si no está usted para controlarlo, para guiarme. Estoy segura de que el camino que me espera sea el que yo quiero seguir. Desde luego lo intentaré con todas mis fuerzas, pero a veces siento eso. Dergo hace un gesto con la mano. Y la pequeña hojita que había rescatado del estanque al comienzo del día vuelve a posarse delante de ti. Estaré contigo siempre que me necesites. Eurika coge la hoja y se la guarda entre las solapas del traje Jedi. Bueno, el traje Padawan. Eso espero, maestro. Me tomo la palabra. No esperaba menos. Y vemos cómo poco a poco la cámara se va a ir alejando. Va a ir centrando su atención en otro punto distinto de la plaza. Un punto más alejado, donde varios padawans, donde varios caballeros y damas Jedi parecen esperar como si fuese una dársena, como si estuviesen esperando que algo llegase. Y al final algo llega. Llega una nave de transporte. Una nave grande. Pensada más que nada para transportar gente. No es una nave de combate. Seguramente Dergo sepa que esa es la nave en la que tiene que marcharse. Lo que no sé yo es si tiene alguna última palabra que decirle a su aprendiz. ¿O si partirá directamente? La acaricio levemente la cabeza de Eurika. Ahora debo partir, como le he dicho a la dama Tariolis. Volveré en cuanto me sea posible. Sin despedida, el maestro volverá. Cuando menos lo esperemos, estar aquí. Estaremos juntos. No hagamos esto más incómodo. Sé fuerte. Y nunca te lo he dicho, pero adoro vuestra cultura. Sois mucho más directos de lo que estamos acostumbrados aquí. Tenga cuidado, maestro. Que la fuerza te acompañe, Eurika. Que la fuerza te acompañe, maestro Dergo. Me doy la vuelta y comienzo a andar, alejándome del árbol, alejándome de Eurika, en pos de esas astronaves que están haciendo esas paradas en el templo. Y Eurika, escuchas levemente un último mensaje en tu cabeza. Observa la rama más frágil. Alzas la mirada y en esa pequeña rama escuchas, antes de ver, un movimiento. Y cuando te fijas, apenas un par de palmos por encima de tu cabeza, la rama más frágil, la más pequeña, la más escuálida, tiene un pequeño nido sobre el cual se posa un pequeño gorrión que te observa sin atreverse a piar ni una sola vez. Hasta la rama más frágil sustenta la mayor de las vidas. Y vemos. Se arrodilla y no puede evitar que se le salte una lágrima porque
desde el principio del día de hoy lleva sintiendo que esta despedida es una despedida para siempre. Que esta será la última vez que ve a su maestro. Y Dergo avanza por esa plaza, la plaza de los monumentos, en Coruscant, justo enfrente del Templo Jedi. Solamente le siguen con la mirada Urika y las cuatro estatuas de los cuatro maestros de la Orden, majestuosas, armados con sus lanzas y con la mirada detrás de las capuchas de sus túnicas. Vemos cómo se acerca a esa nave de transporte. ¿Algo que añadir, Dergo, antes de que salga la nave? En ese caso, vemos cómo avanza hacia la nave. Sube en ella. Después, quizá de intercambiar algunas palabras corteses con algún caballero o alguna dama que conozca. La nave va a encender los motores. Y va a empezar a abandonar la atmósfera del planeta. Dejando a Urika en la plaza, mirando hacia el punto en el que la nave ha desaparecido. Y cuéntame, Urika, ¿cómo quieres cerrar esta escena, esta parte del trasfondo de tu personaje? Urika cierra los ojos y ese sentimiento de pena la vuelve a llevar a ese recuerdo que tiene de la infancia y ahora lo recuerda con más claridad. Recuerda a su hermana con bastante aire de superioridad, por así decir. La recuerda regodeándose de que ella había recibido la llamada de la fuerza y Urika no. Recuerda esas palabras, recuerda esa rabia que le surgió y recuerda cómo poco a poco esa rabia se fue transformando en algo que nunca había sentido y como si algo se cerrara sobre la garganta de su hermana y su hermana se empezara a elevar y de repente vuelve en sí y recuerda eso que pasó, recuerda la primera vez que ella usó la fuerza, pero ya no lo recuerda con tanta culpabilidad y no lo recuerda tan como algo tan traumático, lo recuerda como parte del camino, parte de la enseñanza y intenta apoyarse en las palabras del maestro Dergo para aprender sobre ello y que nunca más vuelva a pasar. Pues si te parece bien y con la mirada puesta en este árbol, nuestra cámara va a dejar de enfocar a Urika y se va a centrar en el árbol. Y vamos a ver cómo, si fuese un fundido, el árbol se va a mantener exactamente igual, pero lo que cambia es el fondo. Cambia el fondo y todo lo que rodea este árbol, porque lo que nos muestra ahora nuestra cámara es el mismo tipo de árbol, pero en un sitio distinto. Las letras, los créditos debajo de nuestras pantallas advierten de que han pasado 2 años, pone 2 años después. Y vemos a Urika sentada delante de un inmenso árbolac, aunque ahora no se encuentra en Coruscant. Ahora se encuentra en Tython. De hecho, posiblemente unos minutos antes o unos segundos antes de que Jacen le interrumpa en su meditación, como suele hacer. Hoy has meditado muy a gusto. Has meditado y has conseguido incluso escuchar esa miríada de voces que muchas veces hablan como si fuese una única voz, contándote historias sobre el bien y el mal, sobre la luz y la oscuridad. Y hay una voz entre todas ellas que resuena más que ninguna, y es la voz del maestro Dergo. Y a veces la escuchas cuando meditas. ¿Cómo quieres cerrar la escena en Tython, meditando? Pues precisamente eso, pensando en que aunque han pasado ya 2 años y ahora tengo otra maestra y he seguido formándome,
Urika sigue sintiéndose un poco la rama más frágil del árbol, pero recuerda esas últimas palabras de su maestro diciéndole que mire la rama y recordando ese nido. Y eso la hace sentir una paz que nunca antes había sentido. Y ya es decir. Y nuestra cámara se va a alejar poco a poco, sobrevolando este planeta, sobrevolando este templo Jedi en un planeta totalmente distinto. Y poco a poco se va a ir fundiendo a negro. Para, como última imagen, ver la nave de Quai Davos aterrizar en el hangar de Tython. Y, si os parece correcto, podemos cortar aquí esta horita del trasfondo de Urika. Voy a quitar la música esta que... La verdad es que es relajante, ¿eh? Sí. Mucho, mucho. Gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un aplauso. Yo sigo aquí de DJ un rato, si queréis, ¿eh? Estoy encantadísimo. Muy guay. Qué bien. Muy chulo, muy chulo. Me ha gustado mucho. Me ha encantado, de verdad. O sea, Hacin, ¿quieres ser mi maestro? Un maestro de mí. Yo he salido encantadísimo, de verdad. O sea, yo salgo ahora con una paz interior muy grande. A mí me dijiste que tenía que ser un maestro muy zen. Yo soy un maestro muy zen. Sí, sí, joder, cojonudísimo. Pues nada, tío, encantadísimo, de verdad. Sara, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. A ver, me lo esperaba porque yo tengo mucho cariño a Hacin, entonces me esperaba que iba a ser algo guay, pero no tanto. Me alegro muchísimo. Yo me lo he pasado genial y me encanta sobre todo el poder hilar cualquier cosilla y que enseguida estéis al quite con lo que sea. Y madre, es que, en fin, un gustazo. Yo he salido encantado, de verdad. O sea, de hecho le dije a Hacin hace unos días, tío, vas a ser Dergo y vas a ser narrador, porque yo voy a estar aquí sentado y no voy a decir nada. Y así maldito pinchadisco, es que no puede ser eso. Yo voy a añadir una cosa. Hoy no me he pintado la línea de el típico tatu que llevan, porque los mirialanas se supone que se hacen tatuajes cuando tienen vivencias muy fuertes o cuando han tenido aprendizajes muy fuertes, y esa va a ser por mi maestro Dergo. Así que la siguiente sesión ya. Pues, gente, de verdad, he salido encantadísimo, me ha gustado un montón. Ha sido totalmente opuesto al trasfondo de Quai. Esto es. Nos hemos quitado de encima toda esa carga oscura. Esto es una cosa distinta. Aunque sigue siendo intensito también. La vida y el momentillo ese. Es un momentillo ahí. Oscuro. A la luna negra. Pues. Voy a terminar cortando, así que. Nada. Solamente decir que Hacin, tío, un placer compartir mesa contigo. Ya es la segunda, pero bueno, más, tienen que venir más. Y las que tengan que venir, yo más a gusto posible. O sea, ya lo sabes, yo estoy encantadísimo con vosotros. Encantadísimo, tío. ¿Y Sara? Pues tan ricamente yo aquí. Qué gustazo. Me ha gustado mucho el rollo zen que se trae en Urika y el maestro Dergo. La pregunta que me surge es, ¿se le asigna Urika a Dergo porque ya se la ve que es zen o lo aprende todo de él? Yo creo que ya se veía venir, ¿eh? De lo primero que le ha dicho Dergo ha sido eso. Tú ya venías enseñada de casa con esto de las poses de meditación, a mí no me... Pues nada, gente, de verdad, encantadísimo. Vamos a cortar. No sé si hay alguien por ahí para mandar una raid. Ahora lo vemos. Vamos a poner la intro. Nos despedimos ya de todo el mundo. Siempre se me olvida. No va a ser el caso. Hacin, Salvación de Carisma. ¿Dónde te podemos encontrar y qué va a ser lo siguiente? Pues Salvación de Carisma, tanto en Twitch como en YouTube, como en Twitter, como en Facebook, como en TikTok, como en Instagram, todas partes. Lo siguiente, pues iba a decir el próximo martes, pero ahora mismo, si no recuerdo mal, deberían estar Sara y Bea haciendo el gabinete de Madame Babino. Pues si están por ahí, les mandamos raid ahora mismo. Estarán por ahí ahora mismo, que no empezaban a las 7, así que si todo está bien, deberían estar por ahí. Pues mandamos raid. Y ya está. Y eso es lo más inmediato, es eso. Y creo que tú también lo sabes, mañana, que tenemos lectura de
Lovecraft. Sí, lo sé. Me lo han tenido que recordar, pero sí, lo sé. Voy a estar por allí leyendo. Sí, es que tengo la cabeza para mandar componer. Pero sí, efectivamente. Las sombras sobre Innsmouth es lo que vamos a leer. Correcto, correcto. Con un montón de gente muy guay. Yo no, pero los demás sí. ¿Tú y también? Nada. Y nada. Con muchísimas ganas de que venga. Esto ha sido el trasfondo de Urika. Y espero, espero que no sea lo único que veamos de su trasfondo. Quiero ver más cosas de esta padawan tan chula. Así que nada, gente, nos vemos en la próxima sesión de La Sonrisa del Brujo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.